Muy buenas chicos, soy Holz y nos encontramos en la costa abrupta. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir el objeto caparazón endurecido por la sal. Vamos a ver dicho objeto y cómo conseguirlo. Vamos allá. ¿Cómo conseguiremos este objeto? Muy sencillo. Acudiremos a la costa abrupta, pero veis en el mapa que yo no aparezco. ¿Por qué? Porque tendremos que venir a las pequeñas islas que se encuentran a la derecha, concretamente a la última. En las coordenadas 68, 30, 71, 39, nos encontraremos al Caparazón Infernal, una tortuga de unos 5.800.000 puntos de vida. Pero con esa vida, ¿qué tiene de especial este rare? Pues muy sencillo. Si la tortuga logra cazarnos y nos pega un mordisco, automáticamente estaremos muertos. No nos puede tocar. Por eso, tal y como estáis viendo en las imágenes, cuando he conseguido el objeto, tenéis que quitarlo, tenéis que tenerlo a distancia, a rango, e irle pegando poco a poco. Tiene una vida muy baja, o sea, por eso es sencillo conseguir este objeto, pero recordar que tenéis que mantener la distancia. Si no, moriréis y tendréis que venir. Pateando bastante camino desde la costa abrupta. Es muy sencillito, mantener la distancia, irle pegando poco a poco. Sí que los meles, pues lo tenemos un pelín más de complicado. Pero bueno, no tiene, no tiene mucho misterio. Una vez que conseguís derrotarlo, vais a la tortuga y podéis despojar el objeto. Nosotros ya tenemos aquí nuestro caparazón endurecido por la sal. Es un objeto que ya conocemos de expansiones anteriores como por ejemplo Pandaria y Draenor, es exactamente igual, la misma función, porque dice, "Lanza un cabrazón, lo que desmonta el objetivo. No se puede usar con objetivos de nivel superior al 110." Esto es sencillo de explicar. Pasa, por ejemplo, en mi caso un alianza en una voladora, cojo, le tiro el cabrazón, lo desmonto y puedo matarlo, ¿vale? Es así de sencillo. Es un objeto, como digo, que ya lo teníamos en expansiones anteriores, pero que al ir avanzando de nivel al levear nosotros al avanzar de expansiones, se quedaba atrás y no podíamos utilizarlo. Este ya nos deja hasta nivel 110. No nos servirá, evidentemente, para la siguiente expansión. Pero igualmente pondrán un objeto nuevo. Está bastante bien. No es un juguete, pero nos servirá por si alguna alianza guarda se quiere escapar en su montura voladora. Le tiramos el caparazón. Lo tiramos al suelo y podemos derrotarlo. Ya veis que es sencillísimo. Solamente acudiendo a la costa abrupta. Aquí a las pequeñas islas que os decía, a las coordenadas más o menos 68, 19, 71, 84, encontraremos nuestra tortuga, la venceremos y nos llevaremos el objeto. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Si es así, recordar, a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro y oficial www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.